Quiero que sepan todos cuál es la causa de este llamado y de esta confesión, que ya de nada puede servirme, puesto que según los médicos estoy condenado a muerte. ¿Cuál es la causa de una vez? Es el orgullo, señor juez. La vanidad, si usted quiere. Yo soy el único hombre que ha llegado a realizar el crimen perfecto. Y no uno solo. Perfectos, por donde se los mire, sin una falla. Nadie podía haberlos descubierto. Ni aun ese viejo ratón de bibliotecas policiales. Pero el átomo de estupidez humana que quedaba en mi alma y que me hizo enamorarme de esa mujer, destruyó mi obra genial. Sí, genial, señor juez. Por él lo hago. Y por mí no lo haces. ¿No sientes curiosidad por saber quién soy? ¿Cómo me llamo? ¿Por qué he llegado a quererte? ¿No deseas saber cómo soy siquiera? Que se oculta, me huye. No quiere que lo vea. Temo horrorizarte. Soy un monstruo. Sé que mi vista te causaría una repugnancia invencible. Que me odiarías. No, no me verás nunca. ¡Nunca! Usted sufre. Por eso es malo. Sin duda nadie ha sentido piedad por usted. Por eso detesta a la humanidad. ¿Cuál es su secreto? ¿Quieres saberlo? ¿No te arrepentirás de huir conmigo? No me arrepentiré. Mira. ¡Dios! Ya ves si tengo motivos para odiar a la humanidad. Esto soy ahora. Yo que fui antes un hombre como los demás. Nadie me soporta. Hasta mi madre causó horror. Mis colegas me toleran porque ven en mí un sujeto de experimento. Estoy solo. Solo entre los hombres. Un día regresó de visita a su tierra natal y fue inmediatamente al pequeño y hermoso cementerio de su pueblito. Y con la cabeza descubierta en la hora dulce y tranquila del atardecer, de pie al lado de la sepultura, pensó en ella y allí, con el idioma del silencio y con muchas lágrimas, prometió ser todo lo mejor posible por amor y gratitud a ella. Y prometió también ayudar y dirigir a los niños que no tuvieran el amor de una madre o el refugio y la enseñanza de un hogar. No te rías así, es peligroso. ¡Aparta! ¿Necesitarás que te ponga otra vez la mano en la cara? ¡Aparta, dicho! ¡Basta! ¡No te rías! ¡Se acabó el que recibe la bofetada! ¡Ahora soy yo el que nos da! ¡Por mis amigos, lágrimas, por un hombre de trabajo robado! ¡Por Nacia, por un pueblo, por todos! ¡Por todos! ¡Se ha vuelto loco! ¡Señor Balón! Tu pobre caborracho. A cualquier parte, hoy aquí, mañana allá. Hay que enseñar más por la mañana. Basta, Alejandro, ha perdido la razón. ¿Sabe tocar a Beethoven con el mango de una escoba? Sentí que se me resbalaban las manos al alcanzarte. ¿Te daría miedo? El broche. ¿Matarla? ¿Sabes leer la mano? ¿Camille? El broche. ¿Matarla? Hace mucho daño. ¿Cómo te yo sé quién es? Tú eres el que recibe la bofetada. ¿Camelias? Matarla. Sí. Voy. Vamos al baile. ¿Qué es ese grito? Algún cautivo que han despenado.
Que Dios lo reciba en su santa gloria. ¿Qué le pasa, tata? Camina con dificultad. Un poco de ruma. El remojón en la laguna. ¡Funciona mi ahorita! ¡A Laureano! ¡A la hombre! ¡La curva de la escena del galpón! ¡No se meta, viejo animal, que va a matar a un soldado! ¡Eh, soldado! ¡Le estoy tirando a los indios! ¡Pero si ya los hemos rechazado! ¡Eran 15, Bucurá, que se lo cuenta en el cuento! ¡Un indio! ¿Dónde está? ¡Debajo de la cama! ¡Los pecados de Judas! ¡Somos nosotros! Al llegar a Buenos Aires, me enteré que usted quería un nieto. Entonces me disfrazé de varón. ¿Me has engañado? ¿Me has mentido? Usted dijo que una mentira no tenía importancia cuando se jugaba la felicidad o la vida. Pero, ¿cómo saber ahora cuando mentí o decir la verdad? Sí, ¿cómo saber si sos hombre o mujer? ¿Cómo lo probás? Eso, ¿cómo lo probás? No se preocupe, abuelo. El capitán no tendrá dudas al respecto. Recién comienza mi dicha y ya me parece que falta tan poco. No hablemos de eso. Cada uno de nosotros tiene un fantasma que nos persigue. Y para mí, cada día que se va es un año. ¿Y yo? Tendré un año de libertad. ¿Pensás en vos? No. Tenemos que ir a Buenos Aires. Allí hay otros médicos. Allí estará tu hermano también. Sí. Si lo condenasen, ¿te entregarías? No hablemos de eso ahora. Soy un hombre vencido, Carmen. Un hombre del que ya nadie tendrá compasión. Quiero contárselo todo. No. No, no se vaya, no se vaya, Carmen. No, no me deje. Quiero contárselo todo. No quiero saber. Mi hermano es inocente. Inocente. ¿Sabe quién mató a Manfredi? ¡Cállese! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Yo maté a Manfredi! Él iba a matar a mi hermano. Entré por el jardín. El revólver estaba allá y yo lo maté. ¡Yo! Lo manejaba una mujer. Si lo hubieran atendido a tiempo, se habría salvado. Si lo hubieran atendido a tiempo, se habría salvado. Si lo hubieran atendido a tiempo, se habría salvado. Si lo hubieran atendido a tiempo, se habría salvado. Si lo hubieran atendido a tiempo, se habría salvado. No puedo entregar mi diario a la policía porque lo mandarían a la cárcel. ¿Te mató a mi hijo? Sí, lo maté. Pero usted no lo puede probar. Ya lo sé. Tampoco puedo vengarlo. Nada suerte. ¡Nunca podrá hacer nada! Nunca puede ser muy pronto. Así lo vi alejarse hacia la muerte. El veneno ya estaba en el remedio. Él creía que nunca podría pasarle nada. Y nunca fue muy pronto. Podríamos intentarlo. Si está dispuesto. ¿A qué se refiere? Verás, yo he magnetizado a hombres, a mujeres, a ancianos, a niños, a personas fuertes y a personas débiles, pero nunca, nunca se ha intentado magnetizar a un hombre in articulo mortis. ¿Magnetizar a un hombre a punto de morir? Eso mismo. Si yo logro apoderarme de tu voluntad poco antes de que mueras. Si yo consigo separar tu alma de tu cuerpo. Tú no podrías. No podría morir.
un año ya. Hoy hace un año que me dijo Teresa. ¿Te gusta el corcelete que bordé para la fiesta de esta noche? ¿Eh? Sí, te gusta el corcelete que voy a estrenar esta noche. Sí, me gusta. Pero si desde ahí no lo puedes ver. Ay, ¿por qué te pasarás la vida en ese rincón quieto y mudo como si fueras de piedra? El hombre es como los animales, Teresa. Acostumbra a comer, dormir y descansar. Siempre en los mismos sitios. ¿Pero qué pasa, Tulio? ¿Trajiste documentos? No traje. ¿Tenés que salir entonces? No puedo, estoy desnuda. Y no quiero que me vean la cara. Si estás desnuda, no te van a mirar la cara. Sal. ¿Te aburrí? Son 35 días, ya no doy más. Necesito aire puro. Te cansaste de mí. No puedes hablar de otra cosa. Bastilla estar hablando siempre de lo mismo. Tenés un mal día hoy. Es tu carácter. Sos un esquizotímico. ¿Qué? Un maníaco depresivo. Y hoy tenés tu crisis. ¿A vos te gustan las mujeres? ¿Y por qué no tomás? ¡Claro que sí! ¡Soy un varón! ¿Qué es lo que más te gusta de las mujeres? ¡No lo puedo decir! ¡Me da vergüenza! ¿Qué pensás del amor? ¿Qué amor? La gente le llama amor a cualquier cosa. ¿Vos no creés en el amor? Yo sí. ¿Y ustedes? Las almendras amargas son inofensivas. Pero el cianuro tiene el mismo sabor. La vida, la muerte, todo depende de la habilidad o la torpeza de quien maneja los elementos. No, por favor, no vayan a pensar que no. Es tan fácil distinguir entre el cianuro y las almendras amargas. El cianuro y sus venenos derivados producen a los pocos minutos de ingerirlo una sensación de asfixia. ¿Asesina usted que acaba de envenenar a esta pobre, indefensa mujer aprovechándose de su desmayo? ¿Que usted se suicide? Bueno, es su derecho, pero ¿por qué matarla a ella? Lo nuestro fue una revancha de viejos que no hubiera lastimado a nadie. Un pobre juego de la verdad. Hacerle vivir en 15 minutos la angustia que usted nos hizo vivir a nosotros desde que entró en esta casa. Se está gestando en un oscuro laboratorio.
llega a la pantalla de Canal 9, El hombre que volvió de la muerte. El hombre que volvió de la muerte, otra creación de Narciso Ibáñez Menta. Un científico sin límites desafía las leyes de la naturaleza y trae al mundo a un ser del más allá. El hombre que volvió de la muerte, una experiencia médica aterradora. El hombre que volvió de la muerte, una historia con el sello del gran Narciso Ibáñez Menta. Mi organismo ha cumplido su ciclo y ya no puedo hacerme ilusiones. Hasta el fin de mi creación. Y como comento cuando estoy desarrollando. Muchas personas viven con mi corazón de una ocasión. Uno. Ay, señor Galvez, yo le aseguro. Dos. Y si me mata, usted no podrá saber nunca. Y... Creí que no llegabas a tiempo. Señor Gary, pero eso no justificaba su campaña infame contra mí y contra mi obra. Tú cuanto quieres, tengo mucho dinero. Ya sé. Ya sé que tiene mucho dinero, que ha ganado mucho dinero vendiendo sus críticas. Y es hora de que pague por ello. Ha llegado su último acto. Adiós, señor Gadet. Por favor. Así no se trata a una dama, muchacho. ¿Qué tal el viaje, querida? Ya sabes que me gusta tenerlo todo previsto. Si escuchas esta cinta, será porque ya estoy en el otro mundo, a donde tú y tu joven y apuesto amante van a viajar muy pronto. Hasta ahora.
creer en ti. Solo el destino puede separarte. Como solo el destino podría hacerme acertar con la bala que habría de matarme, si hubiera una sola en el tambor y yo me la disparara así. ¡Dios santo! ¿Qué has hecho? ¡Ay, tus ojos! ¡Tus pobres ojos! Con lo poco que ven y todavía... ¿Qué sucedió? Nada, una broma. Podían jugar con otra cosa y no con la utilería. Falta poco para que entremos nosotros. Enseguida estoy. Eres un loco. Un loco que envejecerá a tu lado.